Aquí veis mi huerto del pimiento. Pimiento que va bien. Va abierto en popa. ¿Vale? Aquí tenéis las acelgas. Menudas acelgas. Enormes. Han aceptado muy bien el sitio. Por aquí veis también cómo van saliendo poquito a poco, ¿vale? Las berenjenas también, ya habéis visto, ¿vale? Hay que ir controlando que no tengan ningún bichito ni nada. El cebollino también ya he cortado, como habéis visto, mirad, ¿ves? Ya he cortado y están saliendo nuevos, ¿vale? Estos son los cherry, ¿vale? Está enorme. Y ahora os voy a enseñar, a ver si lo veis. Ahí saldrán dos florecitas, los dos cherry primero. Mis primeros tomatitos. Lo tendré que sujetar más aquí, pero bueno. Y por aquí, a ver si lo veo. Ahí saldrá otro tallito. Y huele la mata como huele. Os quería enseñar otra cosa, pero bueno. Aquí están los tomates. ¿Veis? Tomates también van bien, van para arriba, ¿veis? Van para arriba. Van muy bien, hay que ir controlándolo. Estos también. Ahí controlando, me compré esta otra mata de fresa porque aquí ya no sé qué le pasa, pero bueno, ¿vale? Ya iré mirando. A ver, mira, estos son una tomatera, ¿vale? Pero es del tomate ese como negro, ¿vale? Planté, ¿ves? Mira, ya han vuelto a salir dos más. Y esa es la otra mata de fresas, la que compré primera. ¿Veis? Le están saliendo tallitos nuevos. La compré que estaba fatal. Aquí las dos. ¿Veis? Le están saliendo tallitos nuevos a la fresa. Tiene la flor. Pero no sé, ya veremos. Por aquí, como veis, está todo perfecto. Mis dos primeros tomates. Qué guay. A ver si consigo. A ver si se ve. A ver. Ahí. Esto se lo tengo que ir quitando. Que le dicen chupones. Esto. ¿Vale? Cualquier cosa, Nuri, si te decides hacerlo, dímelo, ¿vale? Aquí tenéis, está todo perfecto. Todo, ya os enseño. Esto es un cactus, míralo, de un tallito de nada. Todo el cilantro. Aquí veis. No hay otra forma. De tarde, noche, igual que delincuente, venir a atacar
a la mosca blanca, los pulgoncitos y cuánta cosa ataca nuestras hojitas, hasta nuestras flores. Temprano en la mañana lo haría, pero está muy helada la mañana, por lo tanto no lo hago. Pero hasta ahora es ideal. Ahí vamos. Es lento, pero se logra. La hojita, las betarragas. Después nos vamos a ir con las zanahorias. Por el otro lado nos vamos a ir con los pimentones. Y así vamos a cubrir todas las hojas de nuestras hortalizas para que puedan eliminarse estas plagas de mosca blanca, de pulgones. Igual hay hartas técnicas que yo por tiempo, entre que averiguo por internet, confirmo en otra página y así voy. Bueno, hay cosas que no las he hecho, como es poner las trampas ecológicas, que son pedazos, puede ser de goma, de plástico o de género, colgando acá en el huerto y embetunar ese pedazo amarillo con aceite. Todos estos bichitos, por lo que he leído, son débiles al color amarillo. Significa que lo que van a hacer, se van a ir de cabeza a las trampas ecológicas amarillas y tengo que verlo para creerlo, y van a quedar ahí pegados. O sea, va a ser una masacre de bichos. Pero con tal de salvar mis plantitas, lo voy a hacer. Aquí ya estoy terminando con la albahaca. La puse a resguardo porque ella no es de frío. La menta también le vamos a echar un poquito. El rudón, que está precioso, también le vamos a poner. Hoy día coseché mi primer pepino. No pido más. Siempre he dicho que soy feliz donde estoy, con quien estoy y en lo que estoy. Ahora estoy haciendo huerta. Hace un año tengo estos tres huertitos. Se han hecho con mucho sacrificio, con mucho trabajo, dedicación. Y bueno, soy feliz. Hoy día mi huerta me regaló un pimentón que voy a tener para 4 o 5 días para hacer mi comida. Mañana será otra cosa y mañana será otra cosa. Por ahora lo que es cantidad no me importa. Lo que quiero es experimentar, aprender. El manejo de las plantas, aprender a sembrar, a trasplantar. Ahí están mis trasplantes de lechugas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lechugas. Ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6 acelgas. 1, 2, 3, 4, 5 kale. Ese es, me parece, que es berro. Berro. Dos berros. No hace frío, está exquisita la noche. Bueno, bajé bien abrigada igual porque tengo que protegerme. Considerando que si mi huerta tiene un año, yo tengo 60. Entre que cuido a mis hortalizas, me puedo despreocupar de mi salud y eso tampoco es bueno. Tengo que hacerlo todo de manera equilibrada. Pero que necesitaba hacerlo porque este brebaje lo tengo hace hartos días. Lo voy a llevar ahora a guardar al refrigerador para que se me mantenga fresco.
y de esa manera pueda usarlo la próxima semana para volver a aplicarle, o en 5 días más, yo creo, volver a aplicarle esto mismo. Y espero que dé resultado.